Muchísimas gracias y pues ya estamos aquí en la segunda semana de enero del 2018 y si aún no has hecho tu plan de vida para este año, yo te invito a que es momento para que lo hagas. Y si ya lo tienes, pues revísalo, no está de más. Siempre los primeros días son importantes para todo. Entonces ahí van varios tips para que puedas hacer un plan de vida sencillo, agradable, a tu alcance, real. Lo primero es hacer una lista de todo lo que sí cumpliste en el 2017. ¿Para qué te sirve eso? Para ver que sí puedes. Claro que sí se puede. Aunque sea una cosa, pero lo hiciste. Lo iniciaste y lo terminaste en el 2017 y te llevó a un aprendizaje, como haya sido, pero lo lograste. Eso te va a llevar a entender que sí puedes lograr hacer más cosas en el siguiente año. Miren, pasar de un año a otro no es borrón ni cuenta nueva. También entender eso. No es borrón ni cuenta nueva y ya creemos que todo se quedó en el 2017, todo lo malo. ¿Por qué no? ¿Qué ciclos quedaron sin cerrar? ¿Qué actividades, proyectos, sentires quedaron sin cerrar? Haz tu lista, no importa que vuelva a doler, no importa que te vuelva a sacar el llanto, no importa que te sigas sintiendo en ese preciso momento que estás haciendo la lista que no has podido. ¿Por qué? Porque vas a ocupar perdón, vas a ocupar el perdón, vas a ocupar el amor y vas a ocupar la confianza. Cuando ya tienes claro qué vas a terminar, que aún se quedó rezagado por terminar y lo vas a terminar, hazlo. Invierte energía, invierte el dinero, invierte tiempo, invierte tu pensamiento, ideas, creatividad, invierte todo lo que tengas que invertir, todo lo que tú tienes a tu alcance, interno y externo. Ponle objetivo, ponle meta, ponle fecha, ponle recursos, todo lo que vas a necesitar para que se cumpla ese objetivo en tu vida, el que sea. Ponle objetivos definidos, con tiempo determinado, con los recursos que necesitas y las estrategias para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Ponte a trabajar, invierte en ti. Eres lo único que tienes para lograr tus sueños. Tú misma, tú mismo, pues invierte en ti. Entonces, Método Higgins, ya tenemos muy próximo nuestro octavo aniversario, que es el 24 y 25 de febrero. Y te voy a esperar con mucho gusto para poder hacer una nueva vida, para poder hacer un cambio trascendente en tu vida, requieres conocerte. Y te invitamos a que te conozcas a través del Método Higgins. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima cápsula.